Amigos del Crema Soy, estamos aquí en las instalaciones de Coapa después de la conferencia de Miguel Herrera. No va a viajar con William ni con Mateus, se va a dar un tiempo para Mateus para incorporarse al primer equipo en la liga después de su debut en la Copa. Los que se quedan son William y Mateus. Mateus porque vimos que después del partido terminó un poco cansado, normal por la altura, andaba con un poco de molestia de cintura. Entonces no vamos a arriesgar nada, o sea, como tú lo has dicho, por primera vez después de mucho tiempo no tenemos ningún jugador con golpes o lesiones, pues podemos aprovechar eso para poder recuperar bien a todos, ¿no? Si hay alguna molestia, preferimos que esté bien, que vaya su proceso de trabajo muy bien, que vaya alcanzando el nivel físico que queremos. Y lo de William, como lo hemos dicho, digo, desafortunadamente tenemos tantos entrenadores que hoy tenemos que estar viendo quiénes son los que van a estar saliendo, los nueve que van a estar saliendo al roster. Ellos usarán gente que han utilizado dos cuadros muy alternos a lo que es Copa y Liga, y por supuesto pues tirarán el equipo que ha venido jugando la Liga, creo que con jugadores un poquito de mayor jerarquía de los de la Copa, ¿no? Pues la Copa son jóvenes con mucha actitud y mucha determinación, estos tienen un poquito más de presencia, por supuesto jugadores más importantes en nombre. Trataremos de eso, de mantenerlos a raya, saber que quitarles la pelota va a ser importante, y nosotros, lo que exactamente dijiste, saber que todos los partidos son a full, ¿no? Entonces no podemos dejar de jugar nosotros de la misma forma. Herrera considera que el Atlas no se verá afectado después de toda la polémica que se desató. ¿Cuál es el problema de Rafa Márquez? Digo, la verdad es que siempre un jugador importante, el líder, la capitán, un jugador de la clase de Rafa Márquez, es un jugador importante, pero los partidos que normalmente han jugado han solventado esa carencia de repente de no tener a un jugador de esa jerarquía, o hacer prescindir de Alustiza o del mismo Milton, que hoy ha llegado a hacer bien las cosas con ellos. O sea, ha manejado jugadores alternos que le da la posibilidad de saber que tiene banca para poder suplir a cualquiera, ¿no? Extraordinarias, la primera persona que invité a trabajar conmigo, a mi lado, siendo él de haber tenido más tiempo que yo como técnico en fuerzas básicas. Vivimos etapas muy buenas, después me quedó la posibilidad de recomendarlo como técnico ya capaz para poder ser técnico del Atlante, y ha sido un técnico muy capaz, ¿no? La verdad es que es un tipo extraordinario, es un tipo que hemos tenido una relación muy buena, ha demostrado el buen trabajo que hace en todos los equipos donde se ha parado. Entonces, pues no más, es eso, seguimos teniendo una gran momentos afectivos cuando nos vemos. Por supuesto, me encanta enfrentarlo porque sé que está bien, está con trabajo, y eso para mí es más que suficiente, saber que le está yendo bastante bien, ¿no? Y será un partido muy difícil porque plantea muy bien los partidos él, ¿no? Ya hablamos con él y hemos seguido hablando con él todo el tiempo. Hemos ya analizado en el video con él lo particular, las circunstancias, muchas de las cosas. Tenemos que también pedir una recomendación a la comisión de árbitros. Llegará un momento en que nos alcance el tiempo para poder pedir el favor que vengan aquí también a explicar algunas circunstancias de las que nosotros vemos y de las que a lo mejor ellos ven, para que también el chico esté muy claro, ¿no? Porque tenemos que estar muy conscientes de que la situación con él tiene que ser manejada de esta forma, ¿no? Porque lo hemos visto bien, pero tenemos que también saber que él tiene que poner de su parte en tratar de evitar esas tarjetas, ¿no? Pues en eso vamos, en ese proceso de llegar al 100%, mientras sumamos puntos, será siempre avanzar, corregir errores. Pues siempre en los partidos, aunque estés al 100%, habrá errores, equivocaciones que tendrás que corregir, circunstancias que tenemos que seguir trabajando. La perfección se consigue con las repeticiones y el trabajo, el día a día. Entonces buscaremos llegar a esa perfección que buscamos los técnicos, sin rayar en lo perfecto, porque es difícil o es casi imposible, pero tratar de que el equipo ya normalmente tenga una regularidad de juego durante todos los partidos. Paul, Pablo, Bruno, Zamudio, Guido, Álvarez, Cecilio, Darwin, Silvio y Oribe, repetimos. Y Marchesín en la portería. Sí, los dos son equipos fuertes. La verdad es que hablar de Atlas es, de repente nos encasillamos en la problemática que tiene de la porcentual, pero el equipo está fuerte, el equipo está bien, está bien estructurado. Creo que Pepe logró que la gente de Atlas le diera la posibilidad de tener su base y todavía reforzarla con dos o tres jugadores. Entonces, me parece que es un equipo interesante, bastante, bastante sólido. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es mayor volumen de juego, mayor volumen de tener la pelota,
ser más atentos, cosas que venimos recalcando y que el equipo lo viene haciendo, ¿no? Obviamente el exceso de confianza, tratar de hacerlo un lado completamente, ¿no? Cada torneo para, desde que llegamos, es objetivo principal buscar todo lo que competimos. Prueba de ello que el partido pasado usamos un equipo no tan alterno, usamos ya un equipo con una base de la gente que está normalmente pensando que sean los bases del equipo, ¿no? Entonces iremos buscando eso, tener equipos que a lo mejor cambien de nombres, el funcionamiento sea el mismo, pero que no va a ser tan diferente la Copa que la Liga, ¿no? Con el equipo tan vasto que tenemos, va a ser un equipo que busque ganar ese torneo también, ¿no? Pienso en los dos chicos que están acá, en Cristian y en Gerson, como jugadores que van a estar de apoyo en el momento que se les necesite. Realmente en mi cabeza no estaban ellos dos, son gente de la sub-20 que están ya registrados, porque si los registran sub-20 no pueden estar jugando con el primer equipo. Entonces es una cosa que por algunas circunstancias estaremos usándolos, se los he dicho abiertamente a ellos. Me llena más pensar en 11 y en 12, 13 mexicanos que tenemos, y que con esos tendremos que estar manejando quiénes son los 18 que van a estar compitiendo constantemente en todos los dos torneos, ¿no? No se despeguen de nuestras redes, sigan conectados. Aquí toda la información del Club América. Saludos.